Aquí vamos de nuevo. Hey, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si son nuevos, hey, ¿cómo están? ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se encuentran? Si ya me han visto antes, hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal va su semana? ¿Todo bien? Estoy realmente demasiado feliz y muy emocionado por tenerlos otra vez más aquí en un nuevo video. En serio. Oh. Es extraño que esté haciendo este video porque honestamente ni siquiera pensé que iba a volver a hablar de este tema, poniéndoles un poco en contexto. Hace un par de semanas justamente hice un video muy parecido hablando de algo como esto, el cual por una extraña razón fue muy interesante para muchas personas. Y aunque pensé en ese momento que no habría nada más que decir al respecto, la realidad es que sí. Y es que si revisan sus redes constantemente o están en TikTok, en Twitter o en Instagram o en cualquier parte, pudieron ver estas fotos de Kim Kardashian recientemente en el programa de James Corden, en el cual lucía particularmente más delgada a como venía luciendo en semanas anteriores. Y todo esto teniendo muy en cuenta de que ha venido luciendo cada vez más y más delgada desde la Met Gala de este año. Y todo esto se ha desatado porque varios usuarios en todo el internet decidieron comparar una foto suya en el mismo programa, pero en 2017, donde claramente se ve un gran cambio en todas sus proporciones. Dichas fotos han recibido innumerables críticas en todo el internet de personas asegurando que posiblemente Kim se deshizo de sus implantes mamarios, lo cual llegaría a tener mucho sentido si es que comparamos una foto y otra, pero ya vamos a estar hablando a profundidad sobre ese tema. Y es que más allá de que Kim se haya quitado sus implantes o esté o haya perdido muchísimo peso, para ninguno de nosotros tendría que ser un secreto de que ella y toda su familia posiblemente tendrían que ser las mayores promotores de los constantes estándares de belleza que encontramos en la actualidad. Tanto así que en el momento en el que una de ellas decida lucir diferente, el mundo inmediatamente estará listo para tomarlo como un nuevo estándar de belleza y continuar con eso. Y todo esto tiene un trasfondo más grande de lo que en realidad puede parecer, así que eso es de lo que vamos a estar hablando en este video. Después de investigar sobre todo esto, el verdadero problema aquí es que las cirugías plásticas se están volviendo demasiado accesibles y ahora personas de todos los estratos pueden permitirse ponerse traseros, pechos o incluso hacerse BBLs, por lo cual la gente rica está volviendo a todo lo natural porque deben diferenciarse del resto del mundo y de lo común. Todo esto empezó con las fotos que les enseñé de Kim, donde, como ya lo mencioné, se abrió un gran debate en el por qué Kim se veía tan diferente y porque en una de estas fotos sus senos se veían relativamente mucho más grandes. Algunas personas decían cosas como que la foto de la derecha es solo un mal ángulo con un mal vestido y que al igual los senos se van a ver diferentes dependiendo de lo que traigas puesto, lo cual tendría sentido. Otros decían que acaba de perder peso y ha tenido hijos, por lo que el tamaño de sus senos fluctúa después, lo cual también es cierto. Pero por otro lado, había otra gran contraparte diciendo que, aunque la primera foto fue de cuando tuvo un bebé, Kim siempre ha sido gruesa o al menos más gruesa de lo que es ahora. Y era mayormente conocida por su cuerpo demasiado exuberante, su trasero gigantesco y su figura curvy. Y aunque esto también puede verse a que la extracción de implantes mamarios ha aumentado en los anteriores años debido a factores médicos y estéticos, es casi un hecho de que deben eliminarse o rehacerse en algún momento. Pero ahora la única realidad es que sí está muy delgada, probablemente más delgada de lo que no ha estado nunca, haciendo que todo lo que la caracterizaba se haya ido, lo cual está súper bien teniendo en cuenta de que es su cuerpo y de que ella puede hacer con él lo que quiera. Pero no deja de ser raro y tal vez inquietante que la razón por la cual lo esté haciendo sea solo por seguir una tendencia o incluso, peor aún, traerla de vuelta y seguirla perpetuando como fue Heroin Chic en los 90s y los 2000, la cual causó demasiadas muertes por una delgadez extrema que era casi imposible de conseguir. Y aunque yo soy muy de acuerdo de que ella puede hacer lo que quiera, no puedo dejar de pensar
en que ella y toda su familia son los mayores responsables de la crisis del BBL que ha matado y sigue matando mucha gente alrededor de todo el mundo. Indiscutiblemente son su marca más grande, por lo que el mundo en general va a seguir analizándolo. Y muy en lo personal, por más que me guste Kim y toda su familia, sí puedo ver y entender cómo es que ellas ven su cuerpo como un proyecto que nunca está completo y que jamás va a terminar, siempre queriendo hacer y cambiar cosas en sí mismas todo el tiempo. Y lo único que consiguen con esto es mostrarnos su estatus y enseñarnos sus privilegios a través de sus cuerpos con sus constantes cambios. Ahora mismo estamos viendo cómo es que las Kardashians eligen cambiar su cuerpo dependiendo del capital al que quieren apuntar. Así que lo que tenemos que hacer ahora es hablar sobre las cirugías plásticas, que creo son el verdadero problema. Pues como ya lo mencioné, con el pasar de los años se han vuelto cada vez más y más y más accesibles para la mayoría de la población. Y la realidad es que cuando eso pasó simplemente dejó de ser atractivo, porque se convirtió en algo que todo mundo podía conseguir. Y justo en este punto es donde tendrían que influir la belleza en la economía. Y es que esto no es algo que solo pase en la industria de la belleza, sino que pasa en cada cosa. Como por ejemplo, a las personas ricas y celebridades les encantaba hacer alarde de sus mansiones gigantes con decoraciones exuberantes y cosas así. Pero cuando las personas pobres pudieron permitirse más productos y cosas como las que ellos podían permitirse, y que mantener eso fuese más económico, los ricos en un momento simplemente decidieron empezar ahora a hacer alarde de sus casas súper simples y súper minimalistas. Y esto también es algo que sucede 24/7 en la moda, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha notado cómo es que la gente rica llama a Michael Kors tacky o de mal gusto? Y es básicamente por eso, porque ahora mismo las personas de muchos estratos pueden permitírselos. Las cirugías plásticas están volviendo cada vez más accesibles, eso ya es un hecho. Y esto existe por la gran demanda sobre estas ahora. Pues a medida de que cuerpos como los de las Kardashians se popularizaron y los médicos empezaron a ser cada vez mejores en ello, se volvió cada vez más y más aceptado, e hizo que constantemente creciera más este círculo vicioso en el cual no había tanta gente que pudiese pagar todos esos procedimientos, por lo cual no habían tantos cirujanos. Pero luego las personas empezaron a poder pagarlo de una que otra forma, lo cual produjo que hubiesen cada vez más y más médicos. Y al haber más médicos en la industria, esto hizo que se crearan versiones mucho más baratas de esos procedimientos, haciendo y consiguiendo con esto de que sea cada vez más y más accesible. Por eso es que podemos ver cómo es que personas de básicamente todo el mundo viajan a países como Colombia a realizarse estos procedimientos estéticos, donde hay muchas personas muy buenas y muy preparadas, haciendo que al haber tantas y tan buenas, sus precios son relativamente más económicos que en otros lugares del mundo. De verdad, y es que Colombia está en el top 3 de países donde más se realizan cirugías plásticas a partir de los 16 años. Y todo esto que les estoy mencionando no es algo que solo haya pasado ahora. De hecho, tiene un inicio en el siglo XVIII. Y aunque esto lo mencioné muy por encima en uno de los videos anteriores, creo que es importante que hablemos un poco a profundidad sobre esto ahora. Todo esto sucedió en Europa durante los siglos XIX y XVIII, cuando la colonización fue capaz de reemplazar con éxito a su clase más baja y convertir a sus esclavos en una clase trabajadora mejor alimentada, consiguiendo que a medida de que los esclavos subieran de peso, la grasa se patologizaba. Y es que si investigan la gordura a lo largo de la historia, vamos a encontrar muchísimos casos en los cuales estuvo en el poder durante el periodo medieval y antes. Y esto se debía mayormente al poco acceso de la clase baja a los alimentos y a la diversidad corporal. El argumento típico que siempre escuchamos es que la grasa está intrínsecamente ligada al exceso, cuando la mayoría de las personas en realidad es que no saben cómo era que comían los campesinos. Esas personas estaban muriendo de hambre. Una dieta típica para un campesino en la Edad Media hasta la Revolución Industrial consistía en verduras, frutas pequeñas, guisos y sopas.
la carne era muy limitada a la que tenían acceso, porque si matabas a tu ganado, no tenías trabajo. Y lo que consumían, literalmente, en su mayoría, puerros, zanahorias, frijoles y repollo. Pueden notar alguna similitud en esta lista y en las dietas que ahora mismo nos dicen que tienen beneficios para la salud. Esto está demasiado moralizado porque idealiza el hambre, pero siempre se ha promovido esta narrativa de que los cuerpos gordos son bestiales y sucios, algo que sucedió y sigue sucediendo hasta la actualidad. La literatura académica y la ciencia que ahora mismo tenemos como base están mayormente informadas por estos sesgos, que también contribuyen de varias formas a los cambios culturales que ahora mismo estamos presenciando, donde una combinación de una cirugía que ahora mismo es más accesible y donde los cuerpos con BBL o hechos en quirófanos ya no son tan exclusivos como solían serlo, por lo cual esto ya no tiene el mismo valor y no es visto de la misma forma, donde aquellos que anteriormente tenían BBLs o levantamiento de glúteos brasileños y todo ese trabajo realizado para parecerse una Venus o una Kardashian va a ir cayendo y cayendo, porque mientras la supremacía rica y blanca funcione, las tendencias cada vez serán más cíclicas. Y es que el hecho de que esto haya influido tanto en la forma en que las mujeres de todo el mundo se ven y se perciben a sí mismas, y el hecho de que las Kardashians puedan quitarse y ponerse lo que quieran así como así, es de verdad una completa locura. Igual creo que de repente la cosa más triste de todo esto es que de una que otra forma, se quiera o no, se está intentando promover la delgadez extrema de los 2000. Cuando después de tanto tiempo y después de tantos intentos y después de haber vivido en un mundo que glorificaba esta delgadez, Kim se había logrado ganar el primer lugar de ser el referente más grande de la figura curvy, haciendo que cuerpos que lucían más como el que ella solía tener fuese el más aceptados, y que ahora simplemente haya decidido no continuar y seguir con ese cuerpo es en verdad demasiado triste después de todo lo que había conseguido. Y aunque habrían muchos motivos por los cuales Kim pudo haber decidido quitarse los implantes, esos podrían ser algunos. La primera razón tendría que ser una cuestión de salud, pues muchas mujeres que se han retirado los implantes afirman haberlo hecho por dolores y molestias. Y es que varios estudios han demostrado cómo es que el aumento de senos puede traer con eso una enfermedad conocida como BLL o enfermedad de implantes mamarios. La segunda razón podría ser que ya no es atractivo tener y conservar un cuerpo que muchas personas alrededor del mundo ahora pueden tener. Y la tercera, y de repente la más preocupante, tendría que ser el temido regreso del heroin chic. Y es que esto es algo de lo que se ha venido hablando desde probablemente 2020, donde toda esta tendencia del Y2K podría haber traído de vuelta la delgadez extrema, a lo que los medios en ese entonces llamaban como el heroin chic. Esto hace y consigue que volvamos a aspirar a cuerpos andróginos de 40 kilos al estilo de Kate Moss, sin curvas ni escotes, donde los implantes no tenían cabida alguna. Pero ahora quiero saber ustedes cuál creen que es la razón principal por la que Kim ha decidido quitarse los implantes. Vayan a poner sus teorías en la parte de los comentarios. Y es que no únicamente se tratan de casos como estos, se trata también de ver el caso de Lana Del Rey. Y como fue tan grande el hecho de que el mundo decidió irsele encima por atreverse a lucir diferente, ahora ver todos estos mensajes y su repercusión me confirman aún más que vivimos en una completa distopía. Nuestra obsesión por la belleza, el físico y todas sus variantes es demencial a un nivel sin precedentes, por más que intentemos maquillarlo como saludable con un discurso de autoayuda. Así que sí, creo que eso va a ser todo por este video. Espero en realidad les haya gustado mucho. Ya saben que es demasiado importante para mí que le den like a este video si fue que les gustó, y me ayudan un montón compartiéndolo para que más personas puedan entender y ver por qué es que todos estos cambios están pasando. Igual es demasiado importante que me hagan saber su opinión en la parte de los comentarios, en verdad lo valoro mucho. Ya saben que enriquecen mucho la información de todo este video con sus pensamientos, lo que crean que me faltó decir. En la caja de descripción están mis redes sociales para que vayan y me sigan si se quieren hacerlo. Ahora sí, no siendo más, gracias por ver este video. Los veo en la próxima y bye.